Hermanos queridos, no es tan difícil relacionar el Evangelio con la primera lectura. Nos dimos cuenta que en la primera lectura, tomada del libro eclesiástico, que también se llama el Sirácida, ¿por qué se llama el Sirácida? Pues porque el autor se llamaba Jesús ben Sirac. Entonces el Sirácida es como decir el hijo de Sirac. Bueno, ese es el libro eclesiástico. Y en ese libro se habla de cómo se conoce a las personas por su lenguaje. Se les conoce por la palabra. Mire lo que dice aquí. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. En nuestro lenguaje vamos mostrando lo que nosotros somos, lo cual nos lleva a un tema muy profundo y muy bonito, y es el poder de la palabra. El poder que tiene la palabra que uno dice y el poder que tiene la palabra que uno escucha. Porque la palabra que uno escucha más tarde se vuelve la palabra que uno dice. Por eso le he escuchado yo a tantas profesoras, cuando ven que los niños utilizan un cierto lenguaje, por ejemplo, de groserías, de vulgaridad, de amenazas, ya se sabe de dónde sacó el niño eso. Lo sacó de lo que oyó. Lo sacó de su casa, de su familia. Entonces, lo que uno escucha y recibe se va volviendo el lenguaje que uno utiliza. Pero también la palabra que uno dice, por una parte revela quién es uno, es lo que nos dice el libro eclesiástico. Por otra parte, afecta a la otra persona. Y por otra parte, me afirma en una manera de ser. Por eso, si yo utilizo un lenguaje de derrota, esa palabra que yo estoy repitiendo, de fracaso, de derrota, irradia derrota hacia los demás, pero también me confirma en mi propia derrota. Por eso uno tiene que tener un cierto cuidado con el lenguaje, porque las palabras que uno dice tienen esas tres características. Afectan a los demás, a veces de un modo que uno no se imagina. Por otro lado, revelan quién es uno. Y por otra parte, lo afirman, lo arraigan, lo enraizan a uno en una manera de ser. Eso nos dice la primera lectura sobre el uso de la palabra. El Evangelio va en esa misma línea, sobre todo la parte final. Mira lo que nos dice. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El malo, de la maldad que lleva por dentro, saca el mal. Y resume Cristo diciendo, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. O sea, tus palabras finalmente están expresando. Esto nos puede llevar, por ejemplo, a un examen de conciencia de cómo hablamos nosotros, sobre todo, a aquellas personas con las que vivimos. Porque cuando uno está más o menos en público o en visita, uno tiende a moderarse. Uno utiliza un lenguaje un poquito más educado, un poquito más fino. Son personas que, o sea, cuando yo vuelvo a ver a este caballero, pues eso se demora. Entonces uno habla con cierto respeto. Pero es muy bueno preguntarse uno, ¿yo cómo le hablo a la gente con la que yo vivo? Ese es un test muy interesante, porque eso está revelando de mi corazón. Si se grabaran, por ejemplo, las palabras, hablando de una persona que vive en familia, si se grabaran las palabras que hoy le dije a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos o a mis papás, si esas palabras se grabaran, ¿qué sentiría yo al escucharlas después? ¿Qué dice eso sobre mi corazón? ¿Qué dice eso sobre mi corazón? ¿Sobre quién soy yo? Bueno, ahí tenemos toda una enseñanza que es muy profunda sobre el uso de la palabra, que no es maquillar las palabras, sino es más bien cómo tienen que ir limpiándose el corazón y la palabra. De hecho, el Evangelio nos relaciona tres cosas: el corazón, la palabra y la mirada. A medida que el corazón se va limpiando,
los ojos se van limpiando y uno puede ver con más claridad cómo ayudar a la otra persona. Entonces, ahí tenemos ese factor. El corazón, la palabra y la mirada. ¿Y cómo se van limpiando juntas? A medida que vamos limpiando el corazón, se va limpiando la palabra, se va limpiando la mirada. Pero es como un triángulo, eso funciona unido. Si tú limpias la mirada, se te van limpiando las palabras, se te va limpiando el corazón. Si usted anda viendo cosas, gracias, cosas hermosas, sabias, productivas, eso le va limpiando la boca y el corazón. Si usted está mirando porquería, vulgaridad, obscenidad, pornografía, eso le va ensuciando la mirada, le va ensuciando la palabra, le va ensuciando el corazón. Si usted empieza a limpiar sus palabras, le repito, no en visita, sino con la gente con la que usted vive, si usted va limpiando sus palabras, lo cual significa una mayor vigilancia, entonces usted va limpiando su corazón, va limpiando su mirada. Si usted está cuidando su corazón, repercute en la mirada y en la palabra. Entonces, primera parte de esta enseñanza, el triángulo que aparece en el Evangelio, corazón, palabra, mirada. Y a medida que los vamos trabajando y los vamos limpiando, la vida se va limpiando. Y entonces nuestros ojos se van limpiando y nuestras palabras se van limpiando. Quiero insistir en un punto antes de cerrar esta primera parte. No es un ejercicio de represión. No es que uno se contenga, porque el contenerse siempre lleva al fenómeno de la explosión posterior. Es un ejercicio de limpieza interior. Corazón, palabra, mirada. Pasemos a la segunda parte. Son dos partes de la homilía. Pasemos a la segunda parte. Vamos a intentar relacionar, este es más difícil, la segunda lectura, la que nos leíste, la segunda lectura, con el Evangelio. Porque el Evangelio y la primera estaba más fácil. Pero la segunda, ¿qué relación tiene? Les confieso que de las muchas veces que he podido predicar sobre estas lecturas, no me había hecho esa pregunta hasta hoy. La segunda lectura nos pone de cara a la eternidad. El apóstol San Pablo nos habla de lo que va a suceder cuando muramos, cuando esto corruptible se revista de incorrupción. Nos habla del final del poder de la muerte. Y eso suena como muy alejado. Pero mira lo que encontramos después. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y saca esta conclusión San Pablo. De modo que, hermanos míos, queridos, manténganse firmes e inconmovibles. Entréguense siempre sin reservas a la obra del Señor. Cuando escuché esa frase dije, ahí está la conexión. Porque hay otra manera que tiene la Biblia para decir entregarse sin reservas. Es entregarse ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? Entregarse de corazón. Entregarse de corazón. Las personas que se aman, el amor lo inventó Dios. Dios mismo es amor. Él puso el deseo de amarnos. Las personas que se aman, esas parejas bellas de novios, de esposos que se aman, quieren darse. Darse todo. Y por eso se utiliza tanto la palabra corazón. Hay gente que se habla así, efectivamente, corazón, tal cosa, mi corazón. En inglés tienen su famoso sweetheart, sweetheart, mi dulce corazón. Ay, qué lindo. Todo lo del amor es bello, todo lo del amor es tierno. Pero fíjate, la entrega es una entrega total. En la pareja lo que se quiere es eso, una entrega total. Y la persona lo que desea es eso. Ese esposo lo que desea es lo mismo que ella desea, porque ella también lo desea. Y ella también tiene el derecho de desearlo, por supuesto. Que te entregues a mí todo, todo. Todo es en tu mirada, en tus palabras, en tu cuerpo, en tu tiempo, en tu plática. Que te entregues todo. Que te entregues todo. Eso es así. Y entonces él dice, bueno, pero tú también te entregas toda.
Y ella dice, por supuesto, porque yo te amo con todo mi corazón. Entonces Pablo nos dice, entréguense sin reservas a la obra del Señor. Y ahí es donde está la clave. ¿Quién es el que me puede ayudar a limpiar ese triángulo? Triángulo es corazón, ¿cómo era? Corazón, mirada, palabra. Corazón, ¿quién me puede ayudar a limpiar ese triángulo? Porque a todos aquí se nos ha ensuciado ese triángulo. A todos. Nuestro acólito, por ejemplo, claro, obviamente. Se nos ha ensuciado el triángulo corazón, mirada, palabra. Se nos ha ensuciado. ¿Cómo puede limpiarse eso? Entréguense sin reservas. Sin reservas. Porque el gran error que uno comete con el Señor es eso de estarse reservando. Es decir, hay algo que no le he entregado al Señor. La Biblia nos habla de los apóstoles y solamente hay un apóstol del que se dice que se reservó algo. Y ustedes ya saben de quién estoy hablando. Judas Iscariote, que era el que manejaba la economía, él tenía el bolsillo de la comunidad, pero él tenía también un bolsillito suyo, que era su reserva, la suya. Y entonces Judas Iscariote de vez en cuando pasaba de este bolsillo para el otro. Él decía, entre este bolsillo, eso no hay tanta diferencia. Lo que pasa es que del otro nunca salía para el uno, sino siempre era del uno para el otro y del uno para el otro. Tenía su bolsillito, tenía su reserva. Tenía su reserva. Cuando nos entregamos a Dios con reservas, es decir, cuando no nos entregamos, como dice aquí, entréguense sin reservas, cuando no obedecemos esto, ¿qué pasa? Que en esa reserva se empieza a dañar, se empieza a podrir el corazón. Ahí es donde se pudre el corazón, en esa reserva. Se parece mucho, 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 mucho a lo que sucede en una pareja. Muchísimo. Es que por algo el Cantar de los Cantares es el libro que nos habla tanto del amor de Dios a nosotros. Y lo hace bajo la comparación del amor entre el hombre y la mujer. Fíjese lo que pasa con lo que pasa en una relación de pareja. Imagínese usted con su novio o con su novia y resulta que, bueno, así es la vida. Tal vez, digamos, el caso de ella, ella tuvo un novio. Y entonces, bueno, pues sí, esas cosas pasan. Tuvo un novio y, bueno, esta relación se acabó, después se encontró con usted y va muy bien su noviazgo. Pero resulta que ella tiene su reservita. Ella tiene sus tiempos donde habla, pero que mi esposo o mi novio no se entere. Ella tiene ahí su pedacito guardado para el novio de antes. Tiene ahí su pedacito guardado. Y ella está ahí siempre manteniendo comunicación. Y entonces el novio está grabado con otro nombre, ¿no? Entonces el novio se llama, ¿cómo se llama el novio? Por ejemplo, se llama Azuceno. Entonces el novio se llama Azuceno. Ahí me está llamando Azuceno. Y resulta que ella tiene su guardado. ¿Qué cree usted que siente ese hombre cuando descubre que después de meses y meses y meses o años, ella ha seguido ahí con un hilito? Y es posible que no hagan grandes cosas, pero ella sigue ahí, ¿no? Porque le gusta que le endulcen el oído. Ay, es que él tiene una manera de hablarme, me gusta cómo me habla. ¿Qué cree usted que siente ese novio? O lo contrario, ¿qué sentiría ella si se da cuenta que él tiene por ahí un guardadito y sigue y sigue? Esa relación sigue ahí escondidita, pero sigue. ¿Cuál sería el dolor de ella? Entonces, ahí es donde se pudre un noviazgo. Ahí es donde se pudre un matrimonio. Ahí es donde se dañan las cosas. Lo mismo es con Dios. Pero claro, alguno dirá, bueno, pero ¿cómo nos vamos a entregar? O sea, yo pues soy muy imperfecto, yo no puedo perfeccionarme de un día para otro.
tiene toda la razón, uno no puede perfeccionarse de un día para otro. Pero lo que nosotros sí hemos de tener es por lo menos la intención clara, eso sí debemos tenerlo. Y por eso nosotros hoy le decimos al Señor, imperfecto soy, me falta mucho, pero en mi intención está entregarme de todo corazón a ti. Quiero entregarme a ti realmente porque tú mereces mi amor. Ese amor a Dios, que este es otro tema, no va a entrar en conflicto con los buenos amores. Por ejemplo, que una mujer casada ame a Dios sobre todas las cosas, nunca estará en conflicto con que ella sea una mujer casada, de ninguna manera. Ella ama a Dios sobre todas las cosas y dentro de ese amor de Dios y sin reñir con ese amor de Dios, ama a su esposo y ama a sus hijos. Los amores buenos, escriba esa frase que le conviene, los amores buenos nunca riñen con el amor de Dios, nunca riñen. Los amores en pecado, los amores sucios, los amores que toca esconder, los amores debajo de la mesa que nadie se dé cuenta, esos sí riñen con el amor de Dios. Bueno, sigamos esta celebración, tuvimos dos partes. Primera parte, el famoso triángulo. ¿Cómo es el triángulo? El triángulo es así, que tiene el corazón, la mirada y la palabra, y que eso va junto. Usted no piense que se le va a limpiar el corazón viendo porquerías o hablando porquerías. Eso va junto. Pero lo segundo, para que se limpie el corazón, ¿qué hace falta? Hace falta la entrega, sin reservas, entrega sin reservas al Señor de todo nuestro ser. No lo podremos lograr en un solo brinco, pero sí podemos en la intención decirle, Señor, yo sé que soy para ti y que ningún amor bueno que llegue a mi vida va a reñir contigo. Y por eso hoy hago propósito de seguir tu camino. Amén.